¿Por qué me dicen 17:20? Bueno. Atención, está entrando a un área segura. Bienvenido de nuevo, soy Rey Palacio y ustedes bastardos suertudos están escuchando. Hey, ¿quién ¿qué estás buscando? Y si están escuchando, significa que en verdad son los bastardos suertudos. Al parecer, se sacaron la lotería genética y no pueden contagiarse del dinero mortal, como el 95% del resto de la humanidad. Oh sí, les tocó lo mejor, ganaron quedarse sentados comiendo porquerías, viendo a la gente que ama marchitarse. Cuídate, y nos vemos luego. No lo puedo creer.
Aquí nadie tiene que dispararle a nadie. Operadora a patrullas de la JTF. Urgente. Desplieguen unidades a Penn Station para recuperar suministros. Aquí Gorrión 3, cambio. Nos encontraremos contigo en breve. Aquí Gorrión 3, estamos en tu posición y listos para el combate. Carajo. Hagan que huyan esos. ¡Están sobre mí! Agente, me voy a asegurar de que esos suministros vuelvan al piso franco. Fijito más nada. Pues abajo. Ojo, Dijiste que lo ibas a compartir. Eso no es compartir. Solo déjanos en paz, amigo. ¿Ya?
Empieza a tildar. Lo estás haciendo bien, pero no podemos parar ahora. Tienes que ver a ese equipo médico en el hospital de Algarve, gracias a Dios. Se ve que la doctora de ahí es cura de enfermedades. La mejor ayuda de sufrir lo que pasó. Pero si matan a los pacientes, de ese hospital salen más muertos. Escucha, que vivos. Gracias por traer de vuelta a la doctora del Marisol. ¿Es algo que te guste? ¡Hey! ¡Sin resentimientos! Tengo la mejor selección de Nueva York. Bueno, fue decepcionante. A partir de ahora hay que asegurar bien la base. Si queremos nosotros. Hey, puedo ver qué quieres comprar. No hay nadie que te dé un mejor precio. A partir de ahora hay que asegurar bien la base. Si queremos nosotros, cae Manhattan. Parece que el LMB se está reuniendo en el túnel a Queens. Nos vemos luego. Lo mejor del distrito aquí. A partir de ahora hay que asegurar bien la base. Si queremos nosotros, cae Manhattan. A partir de ahora hay que asegurar bien la base. Ocurrirse es bueno, ¿verdad? A partir de ahora hay que asegurar bien la base. Si caemos nosotros, caemos. Escuché que los Rikers están en todas las ubicaciones de las antenas. A partir de ahora hay que asegurar. Confirmamos que la fase 1 es un éxito. Repito, la fase 1 es un éxito. Agente, necesitamos... Bueno, la doctora Candle necesita que asegures la zona de Hudson Yards. Es una ciudad de tiendas de campaña para los indigentes y los desesperados. La gente a la que echaron de todas partes. Estamos buscando muestras de sangre de esos refugiados. Sanos, enfermos y los pocos que hayan sobrevivido a la gripe del dólar. Para que la doctora haga su magia. Asegure el lugar y haremos el resto. Thank you.
Sin ti, estaríamos bastante jodidos. Agente, soy la doctora Candle. Quiero enfatizar la vital importancia de proteger a cualquier civil que te cruces. La estadística dice que algunos de ellos han tenido que sobrevivir a la gripe del dólar. Eso significa que tienen anticuerpos que necesito para poder luchar contra esta cosa. ¿Y los enfermos? Tener muestras más amplias de la diversidad genética del virus nos permitirá ver la tasa de mutación del virus. Lo que es una forma elaborada de decir que los mantengan... ¿Queda claro? Bien. Atención. Un nuevo agente se unió a su equipo. Atención. Las lecturas indican un eco en las cercanías. Alerta. Camarada de The Division herido. Here, I can't hear you. Atención, nuevo agente en el equipo.
Thank you. Oportunidad. Está hecho. Es asqueroso. Creo que me voy a enfermar. Oye, ¿es esto o nada? Well, that happened. That sucks.
Sorry. You know, you can back up without failing the mission, you know. De inmediato.
you can do this, man. Not with that many guys coming at me, I can't. Advertencia. Un agente abandonó el equipo. Tienes que oír esto. Faye me dice que los cleaners tienen todo el campamento prisionero. Eso parece y concuerda con el modus operandi de los cleaners. Si quisieras erradicar todo vestigio del virus, ¿a dónde irías? A donde estén las mayores concentraciones. Campamentos de refugiados o... ¿Crees que...? Es una solución draconiana pero efectiva. Claro, si eres un maníaco genocida. ¿No te preguntas si nos merecemos sobrevivir a esto? Todas las mañanas, doctora. Todas las mañanas. Suerte, agente. Niveles de contaminación en aumento. ¿Oyes eso, agente? Te estás metiendo en la boca del lobo. No olvides lo que dije de mantener con vida a todos los refugiados infectados. Claro que lo harás aunque no te lo diga, pero necesito esas muestras de virus. Y más aún las muestras de anticuerpos de los sobrevivientes. Así que, manténlos extra vivos, supongo. Ya me entendiste. Vuelvo al trabajo. Corto. Thank you.
marca química de explosivos detectada. Confirmado, es Napalm B. Si trajeron tanto, estarán planeando incinerar todo el maldito lugar. Y cuando lo hagan, matarán hasta el último refugiado del campamento. Tenemos que llevar ese tanque a un lugar seguro. Let me heal you.
Estrella Gente, en cuanto arregles esta situación, tengo una fuerza de choque Cera JTF preparada para entrar. Tomarán muestras de tantos refugiados como puedan encontrar. ¿Personal médico? Sí, hay un par de técnicos de urgencias, doctora. ¿Un par? ¿Solo dos? El resto saben primeros auxilios. Pueden encontrar una vena. Vamos, agente. Sin contaminar las muestras, espero. Y sin infectarse a sí mismos, sí. Me fiaré de tu palabra. Gracias, doctor. Vamos, agente. No sense trying to get somebody up if you're getting attacked. The 30 seconds of the respawn.
Candle. Equipo de obtención de muestras, ¿me oye? Antes de aquí. Adelante, doctora. Oh, teniente. Bien. Oigan, necesito que recojan información de cada persona de la que obtengan muestras. Edad, sexo, etnia, estado general de salud del 1 al 10. Y etiqueten y agrupen las muestras según... Lo siento. Doctora, ¿podríamos esperar hasta que confirmemos que la operación terminó? ¿Quiere decir que no tiene fe en su agente? Me estoy concentrando en la misión actual. Teniente, habla con la doctora en cuanto la zona esté asegurada. Sí, señora. No se preocupe, doctora. Haremos lo que podamos. Eso espero. Tan solo nos jugamos la sobrevivencia de la especie humana. Recibido, doctora. Papel fuera. Conoce la situación. Es demasiado tarde para esa gente. Todos y cada uno de ellos. Pero no es demasiado tarde para nosotros. Hacemos lo que tenemos que hacer. Tampoco para este país. Háganle el trabajo. ¿Qué les pasa? ¡Terminen el trabajo! Tienen que morir. Might as well die so everybody can respawn. María de Kira Pajo. Aquí. No sé, no entiendo. Te doy 20 gotitas, ¿eh? I mean, you guys know how to use water and stuff, right? Trabajo.
inmediato. Don't let them pin you in, circle around them. Flank around these guys and shoot them in the tank. Camarada de división herido. Conocen la situación. Es demasiado tarde para esta gente. Están muertos, todos y cada uno de ellos. Pero no es demasiado tarde para nosotros. Y hacemos lo que tenemos que hacer. Tampoco para este país. Hagan el trabajo. Thank you.
carajo! They made dodge double cover, that sucks. If you guys can make it in and run past them up the stairs on the right hand side, you can get us up. I think both of us went down here. Okay, I'll try it. I tried. Yeah, you probably gotta toss a grenade first before you run for it. Yeah, hiding back there is not a good idea, that never works. See, once they're alerted, you'll never get back out of there again. This shit is hard. Conocen la situación. Es demasiado tarde para esa gente. Están muertos, todos y cada uno de ellos. Pero no es demasiado tarde para nosotros, y si hacemos lo que tenemos que hacer, tampoco para este país. Hagan el trabajo. Alcanza la llama.
¡Vamos! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! Agente, si puedes encontrar los controles de la grúa, suelta el tanque en un lugar seguro. Equipo de muestras, atención. Como iba diciendo, voy a necesitar que esas muestras de sangre estén etiquetadas y organizadas para seguir los factores confirmantes. Pasemos a otro canal para no aburrir a los demás. GG.
Oye, los datos comparados que ayudaste a sacar del patio de trenes, bueno, de los refugiados, nos dieron algo en lo que pensar. Subí un informe de ello a la base de datos. De comida, medicina y armas del mundo exterior. Pero tenemos un grupo de locos intentando penetrar la cuarentena por ahí. Una fortaleza de JTF está intentando mantener la posición, pero están siendo debilitados. Y si los rebeldes estallan las compuertas para entrar, el túnel se inunda, el suministro se corta y mucha gente muere. Tenemos confirmación que Benítez está ahí en el meollo del asunto. Necesitamos esa base asegurada y a Benítez aquí de regreso. Capitán Benítez, pidiendo ayuda inmediata en puesto de control del túnel Lincoln. Estos pendejos están venciendo el bloqueo. Si estallan las compuertas, podrían hundir esta mierda. ¡Te disparan a todo lo que se mueve! ¡Puta madre! ¡Es como estar en un enjambre de langostas! ¡No los deje pasar!
Benítez, soy Fei Lau. Somos agentes de The Division y eliminamos el riesgo del perímetro. Te estoy compartiendo nuestra comunicación para que puedas dirigir apoyo a donde nos necesiten. Esas son buenas noticias, pero aún tenemos bastantes malas. Esos pendejos lograron entrar y están colocando explosivos en las compuertas del túnel. Están tratando de escapar como sea. Si esas bombas explotan, sabes lo que nos va a pasar. Manda a uno de los míos a encargarse de esa bomba. Mantén su culo a salvo. Cuídense de los Rikers. Desarmaré esta cosa. Aviso. Hostiles llegando a tu posición. Demasiado cerca. A ellos no les importa a quién matan para conseguir lo que quieren. Rápido, suban y los veo en el centro de control.
Bueno, miren quién es. Chingada madre, ¿qué nos queda? Hace un tiempo. Encantado de conocerte, quien quiera que seas. Espero que podamos contar contigo esta vez porque nos espera un infierno por pelear. Escuchen, tenemos buenas noticias y malas noticias. Parece que tenemos agentes de The Division de refuerzo, pero estos cabrones no van a dejar. Ahí están tus putas malas noticias. No queremos aquí. Agente, tus compañeritos tienen a un francotirador al frente. Mantén los ojos abiertos.
alegra que estuvieras aquí con todos. Gente dice que el riesgo fue eliminado. Te agradezco. Mi equipo te agradece y la gente de Nueva York te agradece. Voy de regreso a la base con una escolta. Hablaremos cuando llegues. Buen trabajo, agente. Si hubieran estallado esas compuertas, hubiéramos perdido un suministro principal. Ahora Benítez puede volver a la rama de seguridad. Te veo aquí. Agente, recuperamos una grabación de video preocupante. Estos viejos son unos animales. Lau dice que te lo acaba de enviar. Gente, tenemos problemas con la comunicación en la red y necesito que la revises. Nunca hicimos una escena como esta, así que no te puedo guiar mucho. Cambie fuera. A todas las unidades. Hay civiles bajo ataque cerca del paso subterráneo en la 39 oeste con la décima. Necesitamos un barrido. Estamos bajo ataque.
Advertencia, un agente está abandonando el equipo. Gracias por encargarte de eso. Oye, buen trabajo ahí. Qué bueno que estás de nuestro lado. Nuestro sospechoso principal, localizamos su residencia en un departamento en Hell's Kitchen. Tendrás que entrar y asegurar alguna cosa que confirme un enlace, cuadernos, discos duros, lo que puedas encontrar. Pero todavía hay civiles adentro, y eso significa que los cleaners están en camino para esterilizar el lugar. Si Amherst no es el tipo, me como mi propia basura. Su trabajo tiene que ser tu prioridad. No podemos dejar a esos civiles, doctora. Si no comprendemos este virus, no habrá ningún civil que salvar. You won't survive Amherst's apartment. Enemies there are level 14, they're gonna cream you. Thank you.
Hay que estar más atento. Necesitamos limpiar esta cuadra de departamentos. Por favor, no, no hagas eso. No estoy enfermo. No, 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 no. ¡No! Atención, ahora está entrando a un área segura. ¡Mercancía te está llamando! Ellos son nosotros, pero... Tengo todo lo que necesitas. Esto. Hasta que averiguas cómo funciona. Lo cual es que tienen agentes clandestinos del gobierno infiltrados entre nosotros. Y cuando la Directiva 51 es puesta en marcha, esos agentes... A todas las unidades, tenemos un posible 10-13. Atentos al coche 5-5. Cambio. Un segundo, ¿es eso? Oh, no. Déjame llamar. Central, aquí la unidad 2-4. Tenemos a la vista la unidad 5-5 abandonada. Cambio. Entendido. Cambio. ¡Madre de Dios! ¡Carajo, nos persiguen! No importa, vamos, ahora. ¡Ya! Central, aquí la unidad 2-4. Estamos en... Unidad 2-4, ¿qué estás haciendo? Mierda, Central, habla a la unidad 2-4. Estamos... Tenemos imposible. ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! Una de las cosas que hace a un virus letal es la adaptación. La mutación dificulta a los anticuerpos identificarlo y a los medicamentos matarlo. Lo que vemos en las muestras que tomaste de la población en el tren es el grado de desviación genética que el dinero mortal ya está experimentando. Y es importante, lo que significa que será más difícil encontrar una vacuna. ¿Qué puedo hacer por ti? Mm.
¡Esta mercancía te está llamando! ¡Oye, tú! ¡Mira esto! ¡Oye, ven! Oye, ¿quieres comprar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Oye, tú! ¡Mira esto!
Luego. Ahora está saliendo del área segura.
algo para ti. He visto mejores. JTF cerca de la Penn Plaza. Necesitamos un equipo de extracción en Kermans en la 34 Oeste. Hay rehenes. Tengo algo para ti. Respira profundo. ¡Maldita sea! Llave de esta puerta, por favor.
Gracias por mantener a esos civiles con vida. No me gusta perder gente buena. Decepcionante. Hay bastante movimiento de la LLB. Oye, podríamos... Debes venir. El capitán Benítez encontró algo de café fresco. Acabo de pasar frente a lo que queda de Kermans. Nosotros somos responsables del centro al sur de Manhattan, principalmente porque nadie puede salir de esta isla ahora, incluyéndonos. Nuestro mayor problema es el personal, o falta del mismo. Tenemos elementos criminales ocupando y controlando la mayoría de estos vecindarios. Rikers, cleaners... delincuentes. No tengo suficiente personal para asegurar la avenida, mucho menos para mantener el orden. Prácticamente estos idiotas andan sueltos tomando lo que desean y matando a quien quieran porque no hay forma de pararlos. Lo que significa que debemos limpiar estos vecindarios para al menos llevar comida y ayuda médica a los residentes. No sé. Un área de este tamaño con tantos maleantes, no creo que ustedes puedan manejarlos solos. Tampoco se ofendan. No me gusta la idea de lanzarlos a los lobos. Capitán, somos los lobos. Ok, bien. Entonces tal vez puedas convencer a The Division de mandar más de los suyos. Por el momento, lo que tienes aquí es lo que hay. Le estoy suplicando a los federales que recuperen mi ciudad. Cualquier información nueva la tendrás antes que nadie. Suerte. La necesitarás. Todas las mejoras trabajan bien. Gracias por ayudar a gente. Cualquier civil con formación médica, por favor, informe al doctor Eric Lara.
Cuando se pone difícil, los duros avanzan. Se ve perfecto. No puedo agradecerte lo suficiente, pero te traeré algo de mi cava de vinos. ¡Carajo! ¿Qué nos está deteniendo? No tienen suficiente gente, pero vamos. Estoy agradecida de al fin tener algo que comer. Es mejor que buscar en los botes de basura. ¿No se supone que esto es algo del gobierno? ¿Para qué pagamos impuestos? En serio, amigo. No puedo creerles a ustedes dos. Con todo lo que hemos pasado, aún esperan ser tratados como reyes. Excelente. Podemos proporcionar el cuidado adecuado a todos estos niños y bebés, sin mencionar a las mujeres embarazadas. Al fin, este centro de orientación en crisis es muy importante. La salud física de la ciudad es una cosa, pero debemos atender los traumas mentales también. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Supo que había apoyo médico aquí. Me duele la espalda. Necesito algo para el dolor. Algo anda mal conmigo. Necesito un doctor. Mira estas preciosidades. Me duele la espalda. Necesito algo para el dolor.
Es un placer negociar contigo. Algo anda mal conmigo. Necesito un doctor. Tienes que ver esto. Regresa en una sola pieza, ¿me oyes? Me duele la espalda. Necesito algo para el dolor. No te vayas. Algo anda mal conmigo. Necesito un doctor. Los mejores precios, el mejor equipo. Ven. Me duele la espalda. Necesito algo para el dolor. ¿Qué necesitas? Algo anda mal conmigo. Necesito un doctor. Mira lo que te estás perdiendo. ¿Quieres echar un vistazo? Me duele la espalda. Necesito algo para el dolor. Tengo lo que necesitas.
anda mal conmigo. Necesito un doctor. No, mira lo que te estás perdiendo. En camino. Me duele la espalda. Necesito algo para el dolor. Notificación de los servicios de emergencia. ¿Qué necesitas? Anda mal conmigo. Necesito un doctor. Te lo estás perdiendo. Me duele la espalda. Necesito algo para el dolor. Aquí estaré cuando cambies de parecer. Nos vemos la próxima. Algo anda mal conmigo. Necesito un doctor. ¿Estás buscando algo? Me duele la espalda. Necesito algo para el dolor.
Alguien me dijo que Bliss murió. ¡Qué bien! Algo anda mal conmigo. Necesito un doctor. Casi se empieza a sentir como primavera. Agente, tenemos problemas con la comunicación en la red y necesito que la revises. De regreso a trabajar. Nunca hicimos una escena como esta, así que no te puedo guiar mucho. Cambie fuera. Llamando a patrulla, uno de nuestros espías localizó un escondite en el almacén de la 33 Oeste. Necesitamos refuerzos. Ganas de golpear algo. ¡Carajo! ¡Tengo una! Gracias por su ayuda, Division. Les debo una. Inténtalo. Es un tiro limpio. Thank you.
escaparán. Eso fue una pérdida de tiempo. Terminamos aquí. ¡Vete a la mierda! Sigues moviendo. ¿Ves a un tirador? Y tenemos 3 cuerpos más desde ayer. Embolsados y descontaminados. Bien, deberíamos pasar por ti en la próxima hora. Excelente. Honestamente, no entiendo cómo lo soportas. Yo, en verdad, empiezo a... Espera, algo está ocurriendo. ¡Señor! ¡No puede estar aquí! ¡Este es un centro de recuperación oficial del CERA! ¡Va a tener...! Atrás, y nadie saldrá lastimado. Solo estamos aquí por los suministros, y nadie te... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios!
Excelente, buen trabajo, como siempre. Pero solo si pasó por tu mente, te daré un consejo. Debes apegarte a tu trabajo actual. Es decir, claramente eres genial como agente, ya hay demasiados actores. The Division claramente te necesita más que la cadena de televisión. Agente, tenemos una caja de provisiones que necesita atención antes que alguien más la encuentre. Podemos hacerlo. Alerta, hostiles entrantes. Advertencia, provisiones siendo atacadas. Entrantes. Advertencia, provisiones siendo atacadas. Alerta.
Advertencia, provisiones siendo atacadas. Entrantes. Recuperé provisiones en peligro en la temporada 3. Quizá más tarde puedas hablar con los que contratan el elenco. ¿Sabes qué? Almorzaremos cuando todo esto termine. Hola. Atención, las lecturas indican que esta es un área segura. Según mi antiguo
Lo estás haciendo bien, pero no podemos parar ahora. Están mal de la cabeza. Están quemando gente. Piensan que le están haciendo un favor al mundo. Aloha. Hey, tú. Mira, tengo un artículo con tu nombre. Solo necesito un poco de privacidad. Disculpa. No puedo dormir con toda esa gente, ¿sabes? Soy un vagabundo. Espero verte por aquí, ¿ok? Todos estamos en el mismo barco. Ah, por favor. Sigo dando buena pelea, haciendo lo que puedo desde aquí. Todas las mejoras trabajan bien. Gracias por ayudar a gente. Mira estas preciosidades.
quiero coger.